Washington Yepes y Licenia Espinel comparten un diálogo con la invitada. En Punto Noticias hablamos de... El Consejo Nacional Electoral sesionó el domingo 19 de julio de 2020 para decidir sobre la recomendación de la Contraloría de eliminar a 4 movimientos políticos del registro electoral. Fuerza Compromiso Social, lista 5, Libertades Pueblo, lista 9, Justicia Social, lista 11 y Juntos Podemos, lista 33. Sin embargo, el Pleno del CNE no los eliminó, sino que decidió suspenderlos hasta revisar cómo se inscribieron. Y para ello tienen el plazo de 10 días para que presenten sus pruebas, alegatos, elementos de descargo y observaciones. Luego de eso se dará el inicio al procedimiento de periodo de prueba. Gracias a Estudios Centrales, conectados con Vanessa Freire. Las cosas, Vanessa, muy buenos días, están dadas. Hay este plazo de 10 días que tienen ustedes para, de manera ágil y potente, me imagino, presentar las argumentaciones del caso a fin de refutar lo que se plantea para eliminar de manera definitiva, no solo a Compromiso Social, sino a otras 3 organizaciones políticas. Usted ya sabrá explicar las dimensiones que tienen el involucramiento de estas otras organizaciones políticas y, evidentemente, cuál entonces va a ser el accionar de ustedes como movimiento político. Escuchamos. Buenos días, Washington y Licenia. Un gusto estar una vez más con ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes sintonizan comunicación, este tipo de comunicación digital que estamos hoy. Bueno, miren, no era sorpresa para nosotros, ya lo veíamos venir. Estábamos esperando este pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, tenían que hacerlo, pero no en el sentido en el que lo hicieron. Se están contradiciendo en todas sus publicaciones, en todas sus manifestaciones que lo han hecho público. El defender la democracia, el defender la institucionalidad, el no someterse a presiones políticas, lo cual vimos todo lo contrario el día de ayer en la sesión de pleno del 19 de julio. Nuestro movimiento Compromiso Social, que obtuvo una personería jurídica el 18 de agosto del 2016, que fue otorgado por el Pleno del Consejo Nacional Electoral, y que después de 3 participaciones en elecciones nacionales, se acojan a una segunda recomendación de Pablo Celi. ¿Por qué digo segunda? Porque en la primera recomendación del informe 053 manifiesta que se revise el estado jurídico de las organizaciones políticas, A, B, C. Dentro de esas, la nuestra, Compromiso Social. El 2 de enero, en sesión de pleno, el Consejo Nacional Electoral acoge estas recomendaciones de la Contraloría General del Estado y revisa nuestro expediente, revisa la situación jurídica del movimiento y claramente lo manifiesta en esa sesión de pleno el 2 de enero del 2020, que revisado el tema jurídico del movimiento Compromiso Social, se determina de que no ha incurrido en ninguna de las causales para su eliminación y por lo tanto ratifica la personería jurídica del movimiento. Qué doble discurso, Washington y Liceño. Cuando luego la Contraloría General del Estado, en el informe 147, de seguimiento al cumplimiento de las observaciones del informe 053, que fue acogido por el CNE, en este nuevo informe, la Contraloría dice, elimínese el movimiento Compromiso Social y otras organizaciones políticas. Y desde ahí hemos visto las declaraciones de algunas autoridades del Consejo Nacional Electoral diciendo de que van a defender la democracia del país, de que van a respetar la institucionalidad del CNE y que van a defender con su propia vida los derechos de la democracia. Y ayer vimos todo lo contrario, acogiéndose a un nuevo informe de la Contraloría, porque es un nuevo informe, porque está cambiando las observaciones en el borrador. Y ahora dice que de una manera razonable la Contraloría General del Estado ha pedido la eliminación del movimiento
y que ellos acogen a esa recomendación para darle fiel cumplimiento. Recordemos que los consejeros del Consejo Nacional Electoral recibieron ya una sanción por parte del Contralor General del Estado. Recibieron ya una sanción, tanto económica como el pedido de destitución, y salieron a decir que estaban en defensa de la democracia. Primero, en esta resolución que emitió ayer el Consejo Nacional Electoral, dice que está emitiendo medidas cautelares para el cumplimiento de estas recomendaciones. El Consejo Nacional Electoral no tiene competencias para dictaminar medidas cautelares. Segundo, dice que amparado en el Código Orgánico Administrativo nos da el derecho a la defensa de 10 días para poder presentar las pruebas de descargo, las apelaciones y las impugnaciones. Por supuesto que nos vamos a acoger al derecho de la defensa. Por supuesto que nos vamos a acoger en presentar todas, en todas las instancias, presentar las demandas respectivas, tanto nacionales e internacionales. Porque no vamos a permitir, Washington y Licenia, que se sigan vulnerando un bloque de constitucionalidades que tenemos en nuestro país. Vanessa, aquí está el artículo 68 de la Constitución de la República, que es nuestro derecho a participación como movimiento político. Vanessa, buenos días, le saluda Licenia. ¿Usted cree, y es la consulta que le estamos haciendo a nuestros amigos oyentes y quienes nos siguen a través de... ¿Usted considera que el Consejo Nacional Electoral, o al menos estos tres vocales que tomaron esta decisión ayer, han cedido o están a punto de ceder a las presiones, a los caprichos del Contralor General del Estado con esta decisión, más aún tomando en cuenta lo que usted dice, que es algo que ya se resolvió, que es algo que ustedes en su momento ya demostraron y que ha sido certificado también en su momento por el mismo Consejo Nacional Electoral, por el Tribunal Contencioso Electoral? ¿Qué pruebas nuevas van a presentar ustedes ahora si es un tema que ya se resolvió antes? ¿Consideran que el Consejo Nacional Electoral, a pesar de que ustedes presenten estas pruebas en este plazo de 10 días, va a ceder a las presiones de la Contraloría? Es más que evidente, Licenia. Están cediendo a presiones políticas y amenazas políticas. Porque estamos viendo ahora el doble discurso, que después de que ellos han salido en sus comunicaciones diciendo cosas contrarias, ahora están demostrando lo contrario. Nuestro movimiento, si hubieras tenido algún incumplimiento dentro del proceso de inscripción, de validación de firmas, se hubiera determinado en el año 2016. Cuando nosotros presentamos las primeras firmas en los formularios de adherentes en el año 2015, tuvimos un año plazo amparado en el artículo 328 del Código de la Democracia, que dice que si un movimiento político está en proceso de inscripción y no ha cumplido con los requisitos de... tienes un año plazo para poder subsanar aquellos errores. Ya fue algo juzgado, ya el Pleno resolvió darnos nuestra personería jurídica, ya participamos en tres elecciones, volvió a ratificar el Pleno nuestra personería jurídica el 2 de enero del 2020. El Tribunal Contencioso Electoral, en una apelación a esta resolución de ratificación de nuestra personería jurídica, también ya archivó la causa. Esto ya es caso juzgado. No pueden de aquí, después de 20 años, otra vez abrir y poner en duda la legitimidad de cualquier movimiento político. Aquí se están vulnerando los derechos de participación. Aquí se está golpeando la democracia del país. Como movimiento político, quiero decirle a todos los ecuatorianos que no hemos hecho en ninguno de los requisitos exigidos por la ley. Y más bien pedimos respuestas a las autoridades electorales que demuestren cuáles son esas firmas que dicen que tienen inconsistencia. Cuando nosotros en 21 entregas parciales de firmas para poder calificar nuestro movimiento, pasamos por todos los filtros, por todos los procesos de un sistema nacional de verificación de firmas, el cual es auditado. Nuestro movimiento no tiene una orden de trabajo de una auditoría. Quien tiene una orden de trabajo de la auditoría se llama Consejo Nacional Electoral, Sistema Nacional de Verificación de Firmas. En 21 entregas, Licenia y Washington, hemos recibido los informes parciales de cumplimiento, donde teníamos un promedio de 5-1, que por cada 5 firmas nos descalificaban 4 firmas y nos aprobaban una firma.
y que a estas alturas vengan a decir que hay inconsistencia. A quien se tiene que sancionar es el Consejo Nacional Electoral. A quien se tiene que sancionar es a los responsables del Sistema Nacional de Verificación de Firmas, no a la democracia y no a nuestro movimiento. Ahora, la prueba que usted solicita, Vanessa, ya fue, si se quiere, aclarada en una audiencia que hubo en el Tribunal Contencioso Electoral. Ahí, al parecer, la propia Contraloría reconoció que no tenía la documentación para verificar que en efecto existieron firmas falsas, o que no existieron esas firmas, o que esas firmas eran de gente fallecida y de menores de edad, como se argumenta desde la Contraloría. Entonces, el caso también allí estaría saldado, porque en el contencioso electoral se dijo ya una cosa que es importantísima jurídicamente, pues. Ahí se ratificó la participación del movimiento y de los otros tres movimientos en las próximas elecciones. ¿Cómo se va a enfrentar entonces la defensa en este aspecto específico? Washington, desde marzo del 2019, que demostramos ser la primera fuerza política del país y que se le abrió las puertas a la Revolución Ciudadana para poder participar, desde ese momento nuestro movimiento ha venido siendo objeto de persecución política. Día tras día, no han encontrado ni van a encontrar absolutamente nada. Si no, Washington y Licenia ya nos hubieran eliminado en marzo, en abril, en mayo, en junio, en todo este año que han intentado hacerlo. En la audiencia que tuvimos el 14 de julio en el Tribunal Contencioso Electoral, una audiencia que se dio por un pedido y una solicitud de nuestro movimiento de destitución de Pablo Celi por arrogarse funciones que no le competen y por la intromisión en la función electoral, la defensa reconoció que la auditoría y que la orden del trabajo es hacia el Sistema Nacional de Verificación de Firmas, no hacia nuestro movimiento. Se habla de firmas, por eso le digo, Washington y Licenia y hermanos ecuatorianos, demuestren cuáles son las firmas que tienen inconsistencia. Yo creo que aquí estamos desubicados en cuanto a nuestras funciones. La Contraloría está realizando revisión de firmas, revísese de todas las organizaciones políticas, pero no son sus competencias, no pueden vulnerar nuestros derechos. Nosotros tenemos todas las pruebas de descargo y vamos a demostrarle al país que la verdad debe de prevalecer. Vamos a demostrarle al país que este movimiento, que nació con un sueño de convertirse en la primera fuerza política del país, que este movimiento que está devolviendo la esperanza a millones de ecuatorianos, ha hecho las cosas de manera transparente y que no nos vamos a rendir ante persecuciones, ante vil persecución política, porque vamos a defender nuestro derecho y la democracia de todo el pueblo ecuatoriano. Vanessa, ¿le parece una coincidencia, una mera coincidencia el hecho de que esta resolución aparezca ayer, domingo, y que hoy esté previsto que en la Corte se anuncie el resultado o la decisión del tribunal de la audiencia de apelación en el caso Sobornos 2012-2016? ¿Le parece una mera coincidencia o todo esto es una especie de planificación, algo ya concertado para cortarle el camino al líder de su organización política para una eventual participación electoral? Mire, esto es una confabulación entre todos. Recordemos lo que intentaron hacer en las reuniones de Consejo Consultivo. Intentaron cambiar el calendario electoral para ganar tiempo y se dé lo de la audiencia del caso Soborno. Intentaron postergar las elecciones para ganar tiempo e impedir que Rafael Correa esté en la papeleta el 2021. Ahora intentan proscribir a la mayor fuerza política del país y todo esto gira alrededor de una sola cosa: impedir que Rafael Correa esté en la papeleta del 2021 en compromiso social por la Revolución Ciudadana. Este es un proyecto que ya es una leyenda. Este es un proyecto trascendental para la patria. Estas elecciones son de vital importancia. Y si que creen que de esta manera van a desaparecer de la fase electoral a la Revolución Ciudadana, déjeme decirle que no lo van a lograr, porque vamos a participar más allá de un número, vamos a participar con un sentir patriótico, porque es necesario e imperioso recuperar mejores días para nuestro país. Dejemos claro esto, aunque sea reiterativo. Resolvió el Tribunal Contencioso Electoral, es una resolución de última instancia.
¿Qué tiene que hacer ahí el Consejo Nacional Electoral? ¿Por qué es que revisa nuevamente? ¿Esto es violatorio a la Constitución o no, Vanessa? ¿O estoy confundido? Los ciudadanos estamos confundidos. Juan Washington, esto es violatorio a la Constitución y a su propia ley, que es el Código de la Democracia. A su propia ley. Ellos no pueden contradecirse así, tan evidentemente. Lo que estamos viviendo en nuestro país realmente es algo que nadie se lo esperaba, ¿no? Aquí se violentan todas las leyes, aquí están vulnerándose todos los derechos, aquí se actúa con temor, con persecución política, aquí la persecución política está por encima de la Constitución, del Código de la Democracia y de todos los reglamentos, pero mire, más allá de esas persecuciones y de esa vulneración de los derechos, aquí estamos todo un pueblo ecuatoriano levantado con ese fervor cívico, con ese espíritu patriótico dispuesto a darlo todo en el campo de batalla. Estamos en pie de lucha y no vamos a rendirnos, no vamos a bajar nuestros brazos para seguir defendiendo la democracia y nuestros derechos. Vanessa, ¿existe la posibilidad de que el argumento del CNE sea el hecho de que el señor Luis Loyo, que está cuestionado, que ha sido iniciado por él un proceso judicial, habría cometido algunas irregularidades al interior del Consejo Nacional Electoral? ¿Se podría un poco enlazar esta situación con la inscripción de estas organizaciones políticas diciendo que por estas irregularidades el señor Loyo no las observó, no las comunicó a tiempo y por eso se produjo esta situación que ustedes están atravesando actualmente? ¿Usted cree que podrían tratar de justificar de esta forma esta decisión que han adoptado los consejeros del CNE? Sería ilógico, Licenia, pero en este país que no se respeta el debido proceso y que lo único que hacen es elaborar libretos que no tienen ni pie ni cabeza para destruir lo que se llama Revolución Ciudadana y Rafael Correa, no me sería nuevo una acción de este tipo. Pero nosotros hemos obtenido nuestra personería jurídica en el 2016. No sé si ese señor que usted menciona estaba en funciones en ese año, no lo sé. Pero ¿qué podríamos esperar de unas acciones que lo único que demuestran es querer eliminar de la faz electoral a este proyecto político? ¿Hay plan B, Vanessa, en caso de que el presidente en las pruebas de descargo, el CNE, le dé la razón o ceda definitivamente a las amenazas del Contralor y les eliminen? Mire, hay plan B, hay plan C, tenemos hasta el plan Z. Esa es la esperanza y la tranquilidad que deben de tener todos los hermanos ecuatorianos, quienes creen que sí es posible volver a tener dignidad, volver a tener un país próspero, justo y soberano, y luchar para que no continúen estas persecuciones políticas, para que la verdad sea que prevalezca siempre. Esto es evidente lo que estamos viviendo en nuestro país, que todas estas acciones es por el temor, por ese gran temor a que regrese Rafael Correa y que lidere nuestra patria. Es importante, y esta sería mi última pregunta, Vanessa, descubrir los ardides que se utilizan en el campo político, porque a mí al menos me suena extraño, me huele extraño, me sabe extraño que los dos consejeros que en un primer momento estaban detrás de esta decisión, que es el señor Pita, el señor Verde Soto, que inclusive le dijo al señor Carrasco, vea, aplace, votemos para que se aplacen las elecciones para que no eche Correa, hoy se enferme, justo se enferme él. Se enferme él y el señor Pita se le dañe la transmisión. Y voten los otros tres. O sea, cambien los voceros. Ahora ya no son los dos, sino son los tres. Es bien extraño esto. Es bien extraño porque si votaba Verde Soto, evidentemente Vanessa, se sabía de dónde venía la cosa y cómo está planificado todo. Que no nos quieran engañar a los ecuatorianos. Y esto yo lo digo como un individuo democrático, porque la verdad duele. Vanessa, comente por favor esto. Son las presiones políticas, y lo vuelvo a repetir, Washington, las presiones políticas no pueden estar por encima de nuestros derechos, por encima de la institucionalidad, por encima de la democracia, y eso es lo que hemos visto, eso es lo que vimos ayer. Y mire, Washington, el consejero Bresoto no solo lo llamó a Paul Carrasco, ¿no? También llamó a Vanessa Freire para que se preste, para confabular en contra de la democracia, pero nuestros principios están por encima de cualquier malintencionalidad. Estamos predispuestos a continuar en esta lucha, vamos a continuar en la defensa, sea nacional e internacionalmente, pero la democracia del país la vamos a defender hasta las últimas consecuencias. Vanessa, ¿qué opciones tienen? Tomando en cuenta que a nivel nacional, pues no hay mayor cosa que se pueda hacer,
tomando en cuenta cómo se ha desarrollado este proceso, las contradicciones que estamos evidenciando al momento. A nivel internacional, ¿qué se puede hacer y qué tan efectivas pueden ser esas acciones y qué tan rápidas pueden ser esas acciones, ya que las elecciones son en febrero del próximo año y hay una fecha límite para la inscripción de candidatos? Hemos cursado cartas a los organismos internacionales poniendo en alerta de que aquí en la democracia, aquí en nuestro país, se está vulnerando la democracia, como una alerta. El día de hoy tenemos una reunión con nuestro staff jurídico, viendo qué acciones internacionales y ante qué instancias podemos seguir actuando. Esto no vamos a claudicar en esta lucha. Miren, algo que se me escapaba y sí quiero entrar en este detalle. El 19 de junio, según el calendario electoral que ya está en marcha, se cerró el registro permanente de las organizaciones políticas que están habilitadas para participar en las elecciones nacionales de febrero del 2021. Y dentro de ese listado está nuestra organización política. Es una contradicción total de lo que hoy estamos viendo. Es una contradicción total de lo que el mismo Consejo Nacional Electoral, en su calendario electoral, que está en marcha, ha manifestado, se está ejecutando, y también de sus propias declaraciones. Muchísimas gracias. Le propuso en su llamada el señor Verde Soto, Vanessa. Usted dice que también, igual que el señor Paul Carrasco, el señor Verde Soto le llamó al señor Carrasco. Ya sabemos qué es lo que le propuso, él mismo lo denunció, que se apoye el cambio en el calendario electoral para que la justicia alcance a sentenciar al expresidente Correa. ¿Y a usted qué le propuso? El señor consejero propuso de que apoyemos el cambio del calendario electoral. Que apoyemos en este cambio y, por supuesto, le manifesté que nuestra posición como movimiento político era continuar con este calendario porque no íbamos a permitir que se vulneren los derechos de la Constitución en el artículo 123 y 144. Perfecto, muchísimas gracias. Le quiero, antes de despedirle, Vanessa, que escuche cómo se pronunció la ciudadanía ante la pregunta. ¿Considera que el CNE cedió a las presiones del Contralor para eliminar 4 organizaciones políticas? La respuesta es la siguiente. 97% sí. No, el 3%. Muchas gracias. Gracias por el respaldo de la ciudadanía y esperamos que las autoridades del Tribunal Contencioso Electoral destituyan a Pablo Celi por haber actuado fuera de sus funciones, sin las competencias y por hacer una intromisión en la función electoral. Y al señor Loy, ¿ustedes van a seguir pidiéndole que se le sancione? ¿Por qué le registró las firmas? Bueno, le digo, Washington, realmente el señor Loy no lo conozco, sé todo el tema que hubo dentro del Consejo Nacional Electoral. Nosotros, más allá de ir hacia una persona, nosotros defendemos la transparencia por la cual nosotros hemos actuado. Hemos actuado de manera transparente, con un trabajo de a pie, un trabajo en territorio, y ya existen los pronunciamientos favorables por el mismo Consejo Nacional Electoral, y es increíble cómo ahora el mismo Consejo Nacional Electoral se va en contra de sus propias resoluciones. Y eso nos consta. Muchísimas gracias, Vanessa. Será hasta la próxima. Gracias, Washington. Gracias, Licenia. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.